Cepilla, cepilla tus dientes, que queden relucientes. Cepilla, cepilla tus dientes, verás qué bien te sientes. Cepilla, cepilla tus dientes, que queden relucientes. Cepilla, cepilla tus dientes, verás qué bien te sientes. Y mata los gérmenes que causen mal aliento. ¡Y hoy! ¡Córtala! ¡Allá va! Oye, dame un cigarrillo. Claro. Y otro para mí. ¿Quieres uno, Sandy? No fumo. ¿En serio? Ay, vamos, pruébalo, no te hará daño. Dáselo, French. Oh, olvidé decirte que no debes inhalar si no sabes cómo. Oye, también déjame enseñarte el estilo francés. Es muy sensual, mira. Ay, eso es lo más repugnante que he visto en mi vida. A los muchachos les fascina. De ahí saqué yo mi sobrenombre French. Sí, seguro. Bueno, ¿y qué tal un poco de combustible para alegrarnos? ¡Ah! Sí. ¡Estilo italiano! ¡Wow! ¡Es importado! Oigan, traje varios pastelillos. ¿Los repartimos? ¿Pastelillos con vino? ¡Pero qué vulgar eres! Eso dice aquí. Vino de repostería. Oye, a Sandy no le tocó vino. No, gracias. Apuesto a que nunca lo has probado. Claro que sí. Tomé champaña en la boda de mi prima. Uy, eres una chica de mundo, ¿eh? ¿Qué pasa? No tenemos nada incurable. Oye, Sandy, ¿no quieres que te perfore los oídos? Por favor. Congestión alcohólica. ¡Silencio! Es peligroso eso, ¿no? Oh, no, lo sé hacer bien. Voy a ser cultora de belleza. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Claro que no. Úsame alfiler de castidad. Sí, ya era hora de que sirviera para algo. Perfecto. Frenchy, no creo que sea tan buena idea. Ay, hija, mi padre se morirá por eso, te prometo que hay. Ay, Sandy, ¿qué tal si pasamos al baño? Mi mamá me mata si llenamos la alfombra de sangre. ¿Qué? Ay, sangra nada más un instante. Frenchy, no me siento bien. No te preocupes, Sandy. Si se equivoca con el peinado, cubrirá las vendas. Uy. La belleza requiere sacrificio. Pásenme un poco de hielo para entumirle los oídos. ¿Por qué no abres el agua fría y le metes la cabeza en el lavabo? Oh. La verdad, me está dando un poco de frío. Ah, ¿a ti de dónde? Me lo trajo Bobby de Corea. Oye, oh, ¿está saliendo con un coreano? No, bruta, un aviador. ¡Oh, aviador! ¿Quieren ver tu fotografía? Sí, sí. Ah. Déjame verla. Oye, ¿estás coleccionando tu propio pelotón? Ay, oigan, chicas, Sandy está mal. Chalina, le perforé el primer oído, vio la sangre. Ay, ni creas que te dejo que me toques los oídos. Así te vas a arrepentir. Acaban de aceptarme en la Academia de Belleza. ¿Cómo? ¿Vas a abandonar la escuela? Yo no lo considero un abandono, lo considero una estrategia profesional. Oye, ¿por qué está rota la mitad? Tenías un novio anterior en esta foto.